Bueno, ya son las 3 de la tarde y volvemos otra vez a hacer la toma. Ya el agua ha bajado y han quedado todos estos lodos en esta quebrada Guarrús. Hoy sábado 5 de octubre de 2024, en este informe que hacemos cotidiano sobre el estado de la quebrada Guarrús, el tanque Serenador. Ya también la persona contratada por en Cali ya se ha ido. Y no viene y no está el lunes, pero esto es lo que tenemos. Saludando a Óscar Medina de la Fundación Tour Siloé, se tapona la rejilla. El nivel del agua va subiendo, lo dijimos esta mañana que eso iba a volver a subir. Afortunadamente no ha llovido, entonces estos residuos hoy, por ejemplo, hoy sábado 5 no ha llovido. Y entonces los residuos no pasan todavía directamente al río Cañonejo, pero ya mañana ustedes van a ver que el nivel del agua va a estar superior si no llueve, porque si llueve esta panorámica va a ser diferente, no la vamos a tener en sus pantallas, porque el agua, si llueve fuerte, todos estos residuos van a caer directamente al río Cañaveralejo. Saludando a Óscar Medina de la Fundación Tour Siloé a estas horas de la tarde, este sábado 5 de octubre de 2024. Este es el estado del tanque Serenador. Reiteramos, el caballero se ha ido a mediodía, como lo manda la ley, con su trabajo normal. Descansa mañana domingo y el lunes veremos otra vez a este contratista en Cali destapando las rejillas. Pero si llueve, todos estos residuos pasarán directamente al río Cañonero y la panorámica será totalmente diferente a la que ustedes están viendo hoy, sábado 5 de octubre, en estas horas de la tarde. Si lo ves en YouTube, si lo ves en el Facebook, con el saludo para Óscar Medina de la Fundación Tour Siloé.